Alright, y vamos a trabajar con esos documentos. Estamos en el mismo loop que creamos, pero como ya yo entré a los documentos, no me sale la opción de autofill. ¿Ok? Así que yo voy a borrar esos documentos y los voy a meter otra vez. ¿Se acuerda que al principio, cuando usted abrió el loop, estaban abajo en un folder que se llama Documents You Might Need? Y yo los saqué de ahí y los subí, ¿verdad? Pero ahora, yo los voy a archivar. Y los quiero archivar simplemente porque quiero que me salga el autofill. Y usted puede poner que el autofill le salga otra vez, pero quiero hacerlo como se vería, ¿verdad? Como usted lo vería en una transacción regular. Voy a ir aquí a Add Document, Templates. Y aquí usted puede tener templates personales. Yo, por ejemplo, cuando hago renta, yo tengo un template para la aplicación online, tengo un template autorizando el background check. Tengo todas esas cosas para enviárselas al cliente y tenerlas en mi loop, que no son requeridas, pero yo las necesito, ¿verdad? Yo le hago el background check y todo, eso yo le pido esa información. Usted puede tener templates personales, ¿ok? El Realtor Commission Intake, el Realtor Contribution Letter, cuando yo lo voy a dar parte de mi comisión, yo también tengo un documento para eso. Se los puedo compartir después. Pero aquí también es importante el LPT Realty Disclosures, que ahí están todos los documentos del LPT. Si usted borró el Sales Disclosure, ahí está. Si usted borró el ABA, el Affiliated Business Arrangement, ahí está. Si usted borró el Commission Intake Form, ahí está. ¿Ok? Haría mi care a la extensión del examen, por favor. Le voy a enviar el fin de semana, Ok. pero acá de luchar. Entonces, Florida Interactive Forms. Estamos en Add Document Templates. Yes. Ahí están todos. Florida Interactive Forms, si usted nunca lo ha usado, es la primera vez que se conecta, aquí le va a pedir la información del MLS. Asegúrese que la información de usted en el profile de Dotloop sea la misma información del MLS. A mí, por ejemplo, no me salía mi información porque en MLS yo aparezco como Hernández Pérez y aquí me pusieron Hernández solamente. Tuve que añadir Hernández Pérez para que pudiera sincronizar. Son boberías así. Pero si usted pagó su asociación, ahí le van a salir todos los documentos del VAR. ¿Ok? Entonces, yo voy a añadir el as is. Voy a añadir el homeowners. Voy a añadir el FHA addendum. Te salieron dos. ¿Cuál usa? ¿Cuál de los dos vamos a usar? Tienes dos FHA y addendum. ¿Cuál de los dos vamos a usar? El más reciente. El 21. El más reciente. Ok. So, añadí el as is, añadí el FHA y añadí el HOA. Voy a poner el lead base por si acaso, ¿verdad? No aplica para aquí, pero es para que lo vean. Oh, by the way, si la casa tiene plomo, usted le envía este panfleto también, que es un panfleto informativo de, ¿verdad? Igual aquí, vamos aquí al del 2001, al del 2021. Y le doy copy y todos ellos se añaden. Ok, entonces. Algo que yo no hice aquí, por ejemplo, en esta, fue copiar el legal description, porque lo estaba haciendo para fines demostrativos y no lo copié. Así que aquí yo voy a ir a los detalles y voy a poner el legal description aquí, que es diferente al de esta casa, pero es instruccional. So, be nice. Ok. Cuando yo entro al as is, añadí personas en el break, by the way. Me añadí como buyer. Me añadí como seller, usé mi middle name como seller, añadí a la compañía de título y en la compañía de título fue el único que puse toda la información, street number, street name y todo eso, ¿verdad? Añadí el loan officer y ya más nada. Entonces le voy a dar aquí a las is y me sale el autofill, todo es bello. Si está en esta lista y se te queda una información, puedes darle aquí. Add person, ¿verdad? Añade a la persona. ¿Ok? Aseguramos que tengo al buyer, tengo al seller,
El buying agent, voy a poner a Michael. El listing agent es Susa, escrow es Hilda, home warranty, no tengo a nadie. Purchase price, ¿cuánto se pone de depósito? Michael, ¿qué tú crees? ¿Cuánto pone? Por lo menos de 1%. Por lo menos un 1%. Si la casa está caliente, pongo un 2%. Si su cliente puede, obviamente. Supongo que estás comprando una casa de 1 millón de pesos, voy a poner el dólar. Por Exacto, favor. sí. Está poniendo un 20% de down payment, ¿verdad? No voy a poner mi dólar allí. Ponle 5.000, ponle 10.000. Mientras más dinero ponga ahí, mejor. Número uno, el cliente está más seguro y sabe que no se va a echar para atrás. Y número dos, es una oferta más fuerte. Muchas veces Correcto. estamos, aunque no estamos en el tema, pero cuando estamos en múltiples ofertas, no necesariamente significa que yo tengo que aumentar lo que yo estoy ofreciendo por encima de 10.000, 15.000 pesos o 8.000 dólares en ahorro. Yo puedo hacer una oferta mucho más fuerte con los números o el tiempo de inspección. No significa que tenga más inspección, ¿okay? Poniendo un escro más alto. Yo, como listing, cuando recibo una oferta, si yo veo. Tú me estás haciendo una oferta y me estás poniendo 1.000 dólares solamente y me llega otro para poner 10.000, ¿por cuál yo me voy a ir? Por la de 10.000. Por el de 10, te da más seriedad. Pero No. para hacer dos ofertas necesita Bueno, sí, claro, pero igual tú estás haciendo una oferta. No significa que tienes que poner lo que digan aquí. Yo le pido a todas mis ofertas, le pido 5.000 dólares. ¿Verdad? Pero si me hacen una oferta y es la misma oferta de precio, me 1.000 dólares. It is what it is. Tampoco, y la comunicación es clave. Si tú llamas al listing agent, llamen al listing agent, llámenlo mucho, háblenle, be nice with them. A veces lo que él se es salir de la casa. Yo monté una oferta el sábado, 75 mil pesos por debajo del precio de venta. El listing agent es la hija del dueño, el dueño lo metieron en un asilo, tienen que salir del apartamento ya. Fue la primera que él escogió, fue la primera que cogieron. Y uno escucha también, baja si tiene la gente. Realmente, si la casa tiene lista menos de 15 días, no vas a escuchar nada. Vas a escuchar ya tengo oferta, se va a enviar Correcto. la pelota pura, te digan, no dejan nada. ¿Verdad? Muchas veces hay gente que dice, ¿tienes oferta? Es como que a veces me da tonta. O sea, yo llamo, Oscar, hola, ¿cómo estás? Dime, ¿quién es de tu agente? ¿Quién es de tu cliente? ¿Necesita más tiempo que darse la casa en Pozo Cumbansi? ¿Verdad? ¿Qué necesita? Dime, yo estoy de Puerto Real contigo porque mi cliente quiere esa casa. Vamos a hacer el negocio. Veis, trato de hablar con el Chester Water. Veo que más o menos está. Ahí no hay ningún listing. El que lo quiera, le voy a dar 10 mil pesos para que cierre. Y un agente me llama para enseñar la casa y digo, oye, ¿sabes qué? 10 mil pesos para que cierre. Automáticamente, ¿por qué? Porque quiero salir de la casa, quiero salir de la casa. Pues yo lo voy a decir automáticamente. Ellos, si la casa tiene 120 días de mercado, yo no voy a ponerme, no, que tengo ya varias ofertas. No, yo quiero vender la casa, punto. Y así. Estamos todos. Entonces, Correcto. siempre habla con esa gente. Cuando se hace una oferta, parte de decir todo de una vez al por teléfono, ¿cómo vamos a contar la oferta? Sí, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Que te digo, de poner en el contrato que cubra los gastos de cierre y no y hacer como que la ley que no la lee, No, 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 no. el tercer consejo. Sí. No, mira, la realidad del caso es que yo salgo de una casa y si yo quiero, si yo que el cliente, le quiero la cara al cliente, quiere la casa, que le gusta la casa, automáticamente yo tengo mi teléfono y mi chica directo. Hey, mira, tengo un cliente, si me interesa, te voy a poner una oferta full price. Y ya se lo dice, no, así, envía. Cuando llegue ella, siempre dejo saber que voy a enviar una oferta. Siempre. Pero Eso. bueno, acuérdate que el cliente es la parte, es la persona que está para convencer al cliente. Claro, claro. Hay que hacer ese apoyo Claro, y que hacer, y con no, el cliente importante. mira, y otra cosa, por el orden que ustedes trabajan, te envían una oferta, cógele. Dígase el derecho, voy a poner una oferta aquí, necesito que tú también le escribas. Es un trabajo de dos, ellos también cobran. Entonces, es un sí. Entonces, cuando un listing ve que el lender lo llama, me dice, mi lender tiene que mandarle un video a todas mis ofertas. Y hacemos un video rápido y le mandamos video. Y eso en el listing agent causa una buena impresión porque ¿cuál es la costumbre de los lenders? Que no contestan. Entonces, usted tiene todas las herramientas que ustedes pueden hacer para hacer esa oferta más fuerte, mostrando que está en un chip, mostrando que realmente son personas que están en chocos de que eso le da muchas probabilidades de poder realmente ganarse la oferta. Entonces, a mí también me está como que anda más ayuda para los de cierre
Bueno, depende del lugar. Depende del lugar. Siempre hay un espacio para eso. Sin este tiempo se está viendo mucho más. Pero todo depende del lugar donde estamos trabajando. Si nos vamos a trabajar Tampa, Tampa es un poquito difícil que tenga acto de cierre. ¿Verdad? Si te vas a trabajar Lenona, Orlando, Davenport, es un poquito difícil. Te vas a Ponchan, te vas a otras áreas, sí vas a conseguir los gastos de cierre. Si la casa tiene muchos días en el mercado, vas a conseguir gastos de cierre. ¿Ves? Por eso una casa tiene ahora mismo menos de 20 días en el mercado, a menos que estés muy desesperado, no te van a dar. O te van a decir, no, un 1%. ¿Ves? Deme un segundito aquí. So, Ok. ¿ya? No, seguimos. Dame Ahora, un segundito aquí. Déjame poner aquí a. No, no depende del dealer. Depende del dealer. Yo tengo un builder que le bajó el precio a una casa 6.000 dólares porque la señora era maestra. Y con eso los pudieron cualificar. O sea, todo se puede en la negociación. Seguimos con el contrato. Estamos en el autofill, ¿verdad? Toda la información que le pueda poner. Fecha de expiración de la oferta. Yo siempre pongo la oferta a que expire 3 días. En el caso de hoy, que es miércoles, 3 días son sábado, yo voy a poner lunes. Yo, Oscar Hernández, ¿verdad? El nombre del seller. Todo lo que incluye la propiedad. ¿Cómo yo sé qué es lo que incluye la propiedad? Bueno, yo voy al Matrix. Todo lo que incluye está aquí. Lo copio. Lo pongo acá. Si hay alguna exclusión, algo que no incluye, ¿verdad? El dueño se va a llevar el suavizador de agua o los paneles solares, pues. Ponga los paneles solares ahí si tiene paneles solares. Los paneles solares no son real estate, son propiedad personal. ¿Ok? Póngalo ahí. Información de la compañía, el título que tiene que estar completo y le doy autofill, tan tan, se llenó. ¿Viste qué chévere? Se llena todo. Ay, Dios mío, pero qué fácil. Se llenó todito. Mira, en full simplicity es una pela. O sea, esto es fácil, ¿verdad? Ahora, quiero que los que estén tomando nota tomen nota de cómo voy a decir las cosas, porque yo no les voy a leer el contrato aquí. Si ustedes pensaban que yo se iba a leer, nos vamos a dormir. Es su responsabilidad leer el contrato y dominarlo. Usted juramentó para eso. Es responsabilidad del cliente leer el contrato. No es su responsabilidad leerle el contrato al cliente. Y como no es responsabilidad del cliente, no es responsabilidad suya, yo tampoco se lo voy a leer a usted. Porque no quiero que digan, ah, es que Oscar me dijo. No, papá. Te voy a decir lo que yo hago en las líneas que son mandatorias. El bar lo que está haciendo es salvaguardando nuestra licencia. Entonces, si usted mira, va a tener muchos números aquí, que son los números de las líneas, y va a tener unos asteriscos. En los asteriscos hay que poner algo. Sí o sí, tiene Sí o sí. ¿Ok? Entonces, te lo hicieron demasiado fácil. Este ya está casi todo lleno. Pero mira este, el número 30, escriba número 30, línea 30. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar para poner el escrow? Yo le doy al cliente 3 días. Si es holidays, le doy 5. Si la casa está caliente, ponga 3. Los días para depositar el escrow después de aceptada la oferta. Yo siempre pongo de 3 a 5. Si hay día feriado, pongo 5. Y le digo a la gente. Te puse 5 días de escrow, eran 3, pero vamos para weekend largo. ¿Me entiendes por qué te puse 5? Porque entonces, y son días hábiles, ¿ok? Que no diga que cuenta los fines de semana, vamos. En realidad el contrato dice que son días hábiles, pero se asume en una corte que son días hábiles porque sí, es bien importante porque todos los días en el calendario, según el, todos los días en el contrato que se coloque son días calendario. Significa un 2, 3, 4, 5. ¿Okay? No 1, 2 y el fin de semana brinca. Ahora, cualquier fecha, cualquier término de inspección o de esto, si termina en un weekend o día feriado, se mueve al al siguiente próximo día. día laboral. Eso lo dice el contrato similar. Pero ten en cuenta esto, porque muchas veces hay siempre este concepto de. Son 7 días de inspección, son 10 días de inspección, pero ¿cuándo termina? 10 días. Punto. El long commitment period
También, son 30, 45, lo que tú le pusiste allí es días calendario. Eso es bien importante y el contrato establece a sí mismo, que son días calendario. Ok, línea, ya vieron que la línea 33 a la 36 me pobló el nombre de la información de la gente de Unique Title porque ya yo la puse. ¿Ves? Ahí ya me puso entre la línea 33 y la 36 es la información de la casa de título. De verdad que nunca he puesto fax porque como que eso como que ya no se usa. Anyways, financing 39. No lo deje en blanco. Si un préstamo FHA, el precio de venta multiplicado por 96.5. ¿Por qué multiplicado entre 96.5? Porque el financiamiento es 96.5 el precio de venta. Tienes que dar un 3.5 de down, ¿sí o no? ¿Verdad? Si un FHA es el precio de venta por 96.5. Ese es el número que va ahí. ¿Ok? La línea 37 sí va a poner escrows adicionales. No es común. Hay clientes que te lo piden. Hay listing agent que te dicen, no, me tienes que dar 20 mil pesos más en 10 días. Anyway. En la línea 39, el precio de venta por 96.5 cuando es un FHA. Puedes poner la cantidad o puedes poner el porcentaje también. Sí. Cualquiera de los dos. ¿Ok? Puede poner 96.5 y ya. 96.5 un FHA, un convencional, depende si es un 3, un 5, un 10 o un 20. Si un préstamo convencional 5%, precio de venta por, noven, por 95, Claro. por punto 95. Si va a poner si es un convencional 20%, pues un 80%. O sea, en financing pone la cantidad que se va a financiar. Esa cantidad también está en la carta de precualificación, pero. Una cosa y está llenando un documento legal, 96.5 que 96.5%. Por Tiene ciento, total del 5%. sí, Porque no puede ser 96.5 bananas. ¿Por qué no se pone 3.5? Porque no va a financiar el Pero que 3.5. está financiando la cantidad financiera y no tu bala. Exacto, en esta línea, como a mí me gusta hacer el cálculo, yo pongo 450 mil por punto 965 y me da 434,250. Yo aquí pongo 434,250. Con así. Pero ¿Ve? Yo lo pongo así. Puede poner el porcentaje como usted quiera. Línea 40. Si hay algún otro tipo de dinero que va a ocurrir, no es común usar la línea 40. Línea. El punto 37. No, está hablando de la línea 37. No, la línea 37. Sí, la línea 37 es depósito adicional. No es común. No es común que te lo pidan, pero a veces, Si ¿verdad? alguien, por ejemplo, te pide un escrow de por una estrategia de cuando tú quieres tu oferta la hacer, si me voy a dar $20.000 de escrow, te doy $2.000 ahorita, una oferta, y después de la inspección te doy 18.000 más. ¿Con qué intención, Mari? Porque alguien que tiene skin in the game, alguien que está poniendo, arriesgando el depósito para poner en la línea, para comprar una casa, Hace más tiene fuerte. más Tiene más oportunidades de push. agarrar esa casa que alguien que nada más pone 1.000 pesos. Claro, hace más fuerte. Sí, el que. Pero ya no hay por comprar. Claro. Pero lo puedes romper y perder 1.000 pesos. Hay gente que O no le duele perder $1,000. ¿cuál prefieres comprar? Hay gente que no le importa perder $3,000. Ya. Ajá. Sí. Pero hay gente que le duele 50 pesos. O es usual en cuanto a casa. Se hace cuando es cash, pero más que todo cuando quieres que te acepten la oferta. Como para hacerla más fuerte. Mira, si me te voy a dar bien, mira, si tú vas a hacer una oferta con un FHA, ¿cuánto es? 3.5%, ¿verdad? Se puede poner 1.000 pesos aquí y el resto de los 3.5% lo ponen en la parte 2. ¿Por qué? Porque de esa forma sabe el listing agent Que hay que un tiene compromiso. fondos para al menos Y que hay un y que es sólido. Porque yo no voy a poner, yo no voy a arriesgar $15.000 en un esto si yo no estoy seguro si el caso es sólido o no. Y ojo, hable con su loan officer. Si usted no está seguro, si el caso está más o menos, entonces tiene que estar seguro de que va a cerrar. Porque yo nunca perdí un esto. Y yo no perdí un esto de 20 mil, yo 30 mil dólares. sí. Yo sí. No, yo no. Pero si el pro usted le dice, mira, pasamos en la tarjeta, estamos ahí 16.000 pesos. Claro, 1,000 pesos. Ah, o sea que cuando el cliente está en el límite,
No, ahí es que no es fácil. Igual, nosotros somos los que aceptamos el depósito del cliente. No, y hay clientes que hay clientes que ellos dicen, yo quiero la casa sí o sí. Yo voy a ganar esta oferta y te di ahí 20 ofertas. Pues, ¿cómo la hacemos más atractiva? De esa manera, el cliente, no importa lo que yo voy a dar de edad, yo voy a dar 100 mil pesos. Yo quiero esta casa. Te voy a dar 50 ahora y 50 después. Eso tú lo escribes ahí. Entonces. Es algo que puede pasar, ¿qué se hace? ¿Se deja en blanco? Sí, lo dejan. Se deja en blanco. La línea 42, balance to close. Esto es. ¿Ah? No, sí, no. Transaction Desk lo hace aquí, no. El balance para cerrar. Bueno, mi cliente, un FHA 96.5. Yo necesito el 3.5, ¿verdad? 450 por 0.035 son 15.750 menos. En esto. Ya di. Menos 4.500. Ahí yo pongo 11.250. Siempre hay ahí el balance. Estos son gastos de cierre. Los gastos de cierre no tienen nada que ver aquí. Solamente es el balance que queda del depósito. La suma de las líneas, escriba esto, la suma de las líneas 28, 39 y 42 mínimo tiene que darte el precio de venta. Y 42. Si no te dio el precio de venta, calculaste algo mal. Hay veces que da algo, un error muy común en el... Chavito, en el chavito. ¿Verdad? Porque hay personas, si vas a tener un VA, ¿cuál es el mejor beneficio? 100%. Yep. Igual que tu SBA, 100%. Pero, ¿verdad? Si tú pones $2,000 de escro, $1,000 de escro, y estás, sí, y estás poniendo aquí en la línea que es 100%, entonces te va a dar negativo X. Menos 1. Dice, mira, esa oferta está mala. Uh-huh. Te van a decir, no, no realmente. No, no, no realmente porque le van a devolver ese dinero. Claro. Aquí tú no pones gastos de cierre. Claro. ¿Ok? Y obviamente ese dinero en muchos VA se devuelve, pero en otros VA se usa en la transacción. Ok, tiempo de aceptación, ya lo había puesto, ¿verdad? Le voy a dar hasta el día 11 para que me la acepte. 3 días hábiles, si cae weekend, yo pongo siguiente lunes. Eso también hace la oferta atractiva, ¿ok? Una truquito ahí también, disculpa. Truquito en la línea 45. Dale. La cuestión es, si usted va a cerrar, haga un miércoles. ¿Quién tiene que cerrar una compañía de títulos? No hay. Sí, allá está Glexi. El día más ocupado de la compañía de títulos es el lunes. Porque ellos vienen, ¿verdad? Aparte que tienen que forzarse a ir a empezar a trabajar, tienen que contestar el teléfono de todo lo que pasó el fin de semana, más el viernes después de las 5. ¿Verdad? Si usted cierra el lunes, ¿verdad? La compañía de títulos está volando. El martes ya están acostumbrados, el miércoles ya están. Están ready to go. Ese motor está rodando. Si usted se deja los cierres suyos, que cierren todos los miércoles. Si no cierra el miércoles, ¿qué pasa? Tiene todavía un día más. O el viernes. Eso va para la línea 53, el closing. Línea 53. El closing, ahí hot tip de money, closing, algún miércoles. Sí. No, ¿quién le da el mes? Recuerden una cosa, sí, que para que haya un cierre, el lender tiene que enviar los documentos normalmente 24 horas antes o no más tarde de las 2 p.m. del día anterior. Normalmente eso es regla de casi toda casa tipo. ¿Ok? So, no significa que si llega el mismo día los documentos se puede cerrar, en algunas veces depende. Si usted es un cliente usual de esa casa de títulos, que eso es lo bueno de tener relaciones, pues mira, Liné, necesito acelerar hoy y Liné me dice, siempre pasa, ¿ok? Pero, entonces, si usted lo pone para un viernes y no puede cerrar bien, para que trabaje el lunes, y el lunes, ¿qué pasa? Normalmente termina martes, ¿por qué? Porque si esos papeles no salieron un viernes, sábado no van a salir, el domingo no van a salir, y si sale el lunes en la mañana, no va a cerrar el lunes. Entonces, siempre juegue con el miércoles. Otra cosa, otro tip. ¿Ok? Yo no trabajo los fines de semana. Y usted no tiene que trabajar los fines de semana si no quiere. ¿Ok? ¿Por qué? El banco no trabaja el fin de semana, la casa de título no trabaja el fin de semana, no se puede hacer nada el fin de semana, solo oral. ¿Qué pasa? Si yo tengo a mi cliente, esto es parte de la orientación que tú le haces a tu cliente, le digo, mire cliente, vamos a ver casa, ¿cuándo está disponible? El fin de semana. Caramba, podemos ver casa el fin de semana, sin embargo, sería mejor que la veamos entre lunes a miércoles. ¿Por qué?
Número uno, yo juego con el tiempo, tengo menos tiempo, tengo más tiempo para hacer algo durante el día, para hacer la casa y demás, pero sobre todas las cosas, si yo hago una oferta el lunes o martes, ese dueño no va a esperar hasta el lunes para darme una cotización. Me la va a dar rápido. ¿Ok? Ahora, si yo hago una oferta viernes, qué va a hacer ese cliente, ese seller? Nos vemos el lunes. Yo no quiero eso. Y el fin de semana va a haber más competencia. Además, inmueble por ahí. Entonces, por ende, tú haces todo durante la semana. Trata de ser casa de lunes a miércoles. Pon oferta miércoles, que esto es más tarde el viernes que te contesten. Y tú vas a empujar. Oscar pone 3 días. Yo juego un poquito más agresivo. Yo pongo un día. O sea, si no me lo aceptan mañana, ya mañana la oferta no existe. Y le digo, oye, y tengo un plan B. Déjame saber, no me vas a perder el tiempo. ¿Ok? Yo soy bien agresivo en eso. Yo soy bien agresivo en eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque obviamente yo trabajo para ganar, yo no trabajo para perder. Yo no voy a hacer una oferta para perder. Una oferta para perder nada. Así. Entonces son cositas que tenemos que pensar, ¿verdad? Cómo nosotros acomodamos el juego a nuestro favor. No ponga en las manos del cliente el control de la transacción. Es suyo. Si usted lo quiere, perdió la transacción. Usted tiene que tomar el control de la transacción desde el día uno. Tú eres el que pone la regla, no el cliente. ¿Por qué? Porque ahora también tienes un cliente. Pero cuando tengas tres o cuatro clientes a la misma vez, no vas a poder. Entonces tú, setea. Si a mí me aprueba una persona hoy, en menos de una semana, tiene que trabajar con otro sí o sí. Lo pongo a buscar como envío de él, se lo doy al transaction y sigo corriendo para la próxima transacción. ¿Ok? Ok, línea 53, fecha de cierre. ¿Quién es el mejor que le puede dar una fecha de cierre aproximada a su lender? Eso ya lo había dicho ahorita. ¿Cuánto necesitas, Carolina? ¿15 días? Pues ponga 15 días. ¿Cuánto necesitas? ¿30 días? ¿30 días? ¿Cuánto necesitas? ¿45? Cámbiale. Cámbiale. Y con ese tip nuevo, ¿verdad? Juegue con el miércoles. El miércoles más cercano a esa cantidad de tiempo. Porque si tú vas a vender una casa, tú vas a sacar tu casa por 45 días del mercado y que después se le caiga. Bueno, hay excepciones. Sí, mira. Sí. Sí, eso es cuestión de hacer tu oferta más agresiva. Si la casa lleva 90 días en el mercado, posiblemente con 45 días no haya problema. ¿Ve? Pero si es una casa que está caliente, que tú la quieres, ese listing agent el lunes a las 5 de la tarde va a tener 8 ofertas al frente. Él va a empezar a eliminar. Ah, esta es lo primero, el primer error. Esto es un FHA, cogen y lo botan. Esta es, hacho, esto es un VA, cogen y lo botan. Que la tasación no le va a dar. Lo botan. Lo botan. Esto aquí dice DPA. ¿Qué es eso? No sé qué. Lo botan. Entonces, tú tienes que hacer una oferta que el cliente, que él diga, wow, yo quiero hacer Atractiva. negocio aquí. ok. Línea 72. Ajá. Sí, tenemos. Estamos trabajando la línea que tenemos que poner algo obligatoriamente. Exacto. La línea 45 es el tiempo para que te acepten la oferta. Él pone 24 horas, le pongo 5 días. Yo tengo paz. Yo nunca. Aquí lo pone, yo realmente no me voy tan técnico. Yo lo doy 24 horas. Yo realmente quiero ver si realmente están listos para tomar una decisión. Hay veces que me duele, tengo que tomar una semana. ¿Cuándo, y cuando efecto de un 24 horas. no, y cuando la oferta es sólida, te contestan así, de verdad. Claro. Hay veces que hasta sin aceptarte la oferta ya te la aceptaron. Línea 53, fecha de cierre. Línea 72, usted la marca si el cliente está comprando con intención de arrendar. Si es FHA, no se puede. Si es VA, no se puede. En residencia, no se puede. No se puede. Pero si es un préstamo convencional, es un inversionista que va a rentarla, lo tiene que marcar. ¿Ok? No marcar eso y que la propiedad se convierta en una propiedad de renta es fraude. Occupancy fraud es un crimen federal. Y pueden revertir todo el préstamo, obligarte a ti a dar de vuelta tu comisión y el loan officer puede hasta perder tu licencia. Sí, está. Línea 72. Si la propiedad se va a arrendar, si la intención es alquilar la propiedad al comprarla, usted marca eso ahí.
El cliente tiene que ser honesto. Y si no es honesto, ¿qué pasó aquí? Disculpa, Oscar, una pregunta. Y si El cliente, si el cliente aquí no es honesto, es un fraude, ¿ok? Pero que lo conecto afecta un Sí, tú tienes que devolver tu comisión. Si se le hace un advance foreclosure, para que se le acelere un foreclosure a esa propiedad para ejecutar ese préstamo, todo el mundo tiene que devolver el dinero. Lo pueden hacer. Entonces, si el cliente está shady, no sé si la rento o no, tienes que dejarme saber. Entonces, si es financiado, porque si es cash, no importa. Si es financiado y el financiamiento que tienen obliga a hacer residencia primaria. Recuerden, cuando usted compra una casa con casa primaria, cuando va al cierre, usted tiene que firmar un occupancy adentro, donde dice que esa casa va a ser ocupada o Si el cliente no te lo dice, el crimen es del cliente. Sí, porque si tú no lo sabes, Pero te va a llamar, pero créeme que te va a llamar el banco y te va a decir, porque están chequeando. ¿Ok? Tan reciente como la semana pasada. preguntarle eso al cliente, Sí, lo que está sí, sí, porque lo que es sí. obligatoriamente. Sí, y si te miente a ti, le está mintiendo al banco. Como mismo le está mintiendo a la casa de Ok, título. exacto, lo puedo ocultar. Claro. Si firma en el closing, se haga el bonus occupancy attendant, ¿verdad? Es nada más 10 días que dice que está seguro que usted no va a alquilar la casa, ¿verdad? Ok. Igual pasa con el seguro. Y ahí pasa con el seguro. El seguro le va a ¿Puede? preguntar. El seguro es diferente si es para Depende del préstamo que si tenga. es para rentarla. Porque hay préstamos que, o sea, hay préstamos que te permiten rentarla después de 6 meses, después de un año. Yo ahora mismo yo compré mi casa hace 10 años, yo la puedo rentar, no pasa nada. Lo que mira, el crimen lo que mira es la intención. Pudo haberla rentado por accidente. La compré para vivirla y de repente cambié. Pueden pasar cosas. El crimen es cuando la renta y hay intención. Tiene que probarse intención. Sí. Pero viene el FBI y chequea. Y créame que chequean. ¿Ok? Y le ponen una bandera roja y tiene 5 días para explicar. Y si no explica, se le mete el FBI en la casa. Sí, y el banco, y mira, todas las verdades se saben en una transacción de real estate. ¿Ok? Especialmente si están casados, ¿verdad? Eso, la casa de título siempre sabe si están casados. Ay, yo tuve tener historia. Línea 83-84, asignabilidad. Esto es si la persona puede delegar el contrato a una tercera persona para que se encargue. Yo siempre pongo may not. Es lo más común. Claro. No voy a asignarle el contrato a nadie. A veces los usan, que hacen usan estos contratos también, y entonces lo compran para acceder. Entonces, línea 88-89 es el tipo de financiamiento. Si es cash, solo marca el 88. Se acabó. Pero si es financiamiento, marca la 89. Aquí, línea 89. Déjame explicar algo en la línea 90, 91, 92, después voy a la 89. Aquí usted marca el tipo de préstamo, un FHA. ¿Qué pasó aquí? Un FHA convencional, fijo. Espérate, que esto se me tilteó aquí. Un FHA fijo, ¿verdad? Con eso es suficiente. Ojo. En este contrato nuevo, el closing, la fecha de closing es diferente a la fecha de loan approval date. Voy a explicarles otra vez. La fecha de closing es diferente al loan approval date. En esta línea está preguntando el loan approval date. En el mejor de los escenarios, esas fechas son las mismas. ¿Qué significa esto? Que tengo hasta el día de cierre para que me aprueben el préstamo, ¿verdad? Típicamente se tardan 30 días. Pero si yo pongo un closing a 45 días y el loan approval es a 30 días, en el día 31 ese préstamo no corre, ya está fuera de compliance. Va a perder el depósito. Menos Michael. ¿Ok? ¿Me entendieron? La fecha de cierre tiene que machear esto. Me pasó una vez. El señor no tenía prisa en vender y el otro no tenía prisa en comprar. Lo pusieron a 60 días para que le dieran tiempo al señor que se mudara y toda la cosa. El loan approval day eran 30 días. En el día 50, el préstamo no va. Te iba a matar. ¿Ah? ¿Y a ti?
No, a mí no me mataron. Es la razón número uno de perder esto. Y hay agentes que están bien pendientes de esto. Hay otros agentes que no lo entienden. Yo soy muy técnico. Y si ustedes trabajan un día conmigo, se va a dar cuenta. Él se va a dar cuenta. Muy técnico en todo. Si una cosa, un agente tiene que saber antes de estar buscando link y todo eso, es aprenderse esto como su nombre. Yo me siento contrato de arriba a abajo. Y yo no quiero un escro, aunque tenga la culpa. Porque yo sé manejar el contrato. ¿Ok? Es bien importante. Es bien importante. ¿Ok? Aquí, si usted recibe, pues usted hace una oferta. Y viene Oscar y le dice, mira, Mentor, tú vas a aceptar la oferta, pero yo quiero que sean 21 días. Solamente. Yo voy a poner 21 días, ¿sí o no? Primero, yo tengo que consultar con el banco porque eso lo determina el banco, no lo determino yo. Si yo pongo 21 días por ganarme la oferta y el banco no cierra en 21 días y ese escro se pierde, de aquí tiene que salir. Ahora, si yo le pregunto al banco por escrito, nada de conversación, yo te puedo llamar por teléfono y puede ser el recurso todos los días y voy a mandarle un email y decir, por nuestra conversación, me permite aceptar el contrato en un diálogo conmigo. Sí, dale para adelante. Perfecto, lo tengo por escrito. Si en 21 días ella no lo canceló y no cierra, ella tiene que volver a hacer cosas, no yo. Porque tú te curaste en el salto. Y yo tuve un caso que le di o le devuelves el dinero. El único de eso me perdió. En 8 años, $4,000. Le dije, o le devuelves el dinero tú, o voy a dejar tu licencia. Porque lo tengo por escrito. Pero tiene que cubrirse también. Siempre por escrito. Siempre por escrito. ¿Y eso se puede preparar antes de los 21 días, colocar adentro y decir, dejarle saber a la ley que está sucediendo algo? No tienes que poner un adentro. Siempre. Si vas a extenderlo, eso es otra cosa. Si tú vas a extender en la fecha del cierre, extiende el long commitment period también. En el adendum pone closing date, buyer and seller agree to change the closing date and loan approval date to. La fecha que sea. Pero si no lo haces. Y ese adendum mándalo con un long commitment. Exacto. Si no lo Porque haces, si no, te puedes extender la fecha de cierre por un año. No puede ser. Si no cambiaste esta fecha. O sea, ¿por qué lo importante es esto? Si ese préstamo no corre, si se cae, mientras tú estés dentro de estos 30 días o los días que tú pongas aquí, ese depósito vuelve al buyer. Al buyer. Eso es lo importante. Ahora, si ese tiempo pasó y después el buyer le da cualquier cosa, le dice, vamos, arrepentí la cosa, pierde el depósito. Ojo, también es bien importante, ¿ok? El contrato especifica que ese cliente tiene que cumplir con todos los tiempos y tiene que ser diligente y tiene que hacer todo su esfuerzo por proveer documentos, etcétera, a ese banco. Si no lo hace, es buyer default. Y eso es legal. Esas son las líneas 94 a la 108. Legal, lo que es el buyer default. Porque yo como listing agent, pero no lo sea, Oscar sabe, yo tengo una pelea terrible con una persona porque está diciendo, no, eso es buyer default, eso es buyer default, eso es buyer default. Eso, todo eso, pues hay que aprenderse ese contrato, mire. Al derecho y al revés. De la 94 a la 108. Paco, no puede el préstamo y estamos en esa fecha, pero ya esa fecha pasó, se pierde el depósito. Sí, se pierde, pues si la fecha pasó y tú no le notificaste, dice que el contrato dice que tú tienes que notificarle por escrito al destinatario. Ojo, mire, no se queme con los listing agents, porque al final del día es como una rueda, todos nos vamos a encontrar otra vez. Uh-huh. O sea, si yo sé que hay un problema en el diario, yo sé cualquier problema que hay, yo no tengo que decirle a Oscar toda la información, porque si sabes que Oscar, un headshot, creo que tengo un problema que estamos tratando de resolver. Porque si tengo que pedir una extensión, ya yo la avisé. Entonces, él siente contra, me estás haciendo parte de la transacción, no me estás ocultando. Porque lo loco es que cuando pasa eso, le pide un update y te dice. No te vas a decir nada. Entonces tú tienes que jugar ese juego también. Sí, esto es un negocio de relaciones y aplica claro, en todos los sentidos. Claro. Y si tienes buena comunicación con el listing agent, hay listing agent que le dice, mira, no, tranquilo, no te preocupes, vamos a firmar lo que haya que firmar, ya todo el mundo, y se lleva la transacción en paz. Si usted se quema con un listing agent,
usted puede estar seguro que si pasa otro día y le toca trabajar con ese dinero, es mejor a buscar y ponga la concesión A nombre de otra porque no se la persona, van a aceptar. no se lo van a aceptar. No se la van a aceptar. Yo tengo un single downward que no me acepta ninguna oferta. Está bloqueado, bloqueado. Okay. Te lo digo por experiencia. Le dieron un follow en Davenport. No es legal, pero pasa. Y eso es una realidad. Porque le voy a decir el chisme también, para que se yo soy muy agresivo trabajando. ¿Okay? Yo le mando una oferta, no tiene ninguna oferta, y pasan 3, 4 días y no me quieren aceptar la oferta. No me quieren contestar, no me quieren dar update. Habían tres listing agents y a los tres les escribí, a los tres los escribí, a los tres los llamé. Y ningún otro me contestaba. ¿Okay? Y mi cliente quiere esa casa. Entonces, ustedes saben que aquí hay que tener malicia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un buen leasing, yo solamente tengo que esperar que venga ese cliente para yo ganarme toda la comisión. Más que cuando había tres leasing en la concesión. ¿Okay? Lamentablemente, eso es ilegal, es arriesgo, pero pasa. Y yo, como yo no me quiero parar, yo cogí mi oferta, yo le imprimí, la puse en un sobre, y yo fui a tocar la puerta al dueño. ¿Okay? Y le digo, miren, me disculpo, esta es mi tarjeta, yo no quiero discutir nada de esta información con usted, este sobre está sellado, pero aquí está mi oferta. Me preocupa que sus agentes parece que no están haciendo su trabajo porque no me responden ni email, ni llamada, ni nada. Y yo quiero, mi cliente está bien interesado en esta casa y yo no quiero perder la oferta. Y yo le entregué el sobre. No voy a discutir nada con usted, simplemente llama a su agente para que se le explique. La oferta me la gané. Y no le quedó otra opción. Porque el dueño dijo, no, claro, eso tenía iniciativa. No, te ganaste al dueño de claro, casa. claro. Libre, por poco le digo, si tú quieres cancelar el listing, dámelo a mí, ¿no? Eso sería el cliente, y tú vas a ser el cliente. Pero me gané. Pero tú puedes estar seguro que yo he puesto ofertas a ese team y me han negado todas. Eso quiere decir que nunca le presentamos la oferta fría al ver. Correcto. Eso era lo que teníamos la Correcto. la estaban esperando. O sea, tu obligación como leasing agent, la oferta sea mala, Tienes que dedicarle no importa. Tú tienes que presentar esa oferta. Eso es tu responsabilidad. Y eso está en el contrato del leasing agent. Uno de estos fue a la casa y se la mandaron. Vamos a seguir que el tiempo corre. Ok. ¿Qué? Línea 97. Línea 97, no sé, eso, la línea 97 lo que dice es que después de que se acepte la oferta, el cliente tiene X cantidad de días para comenzar un proceso de préstamo. Ya lo empezaste hace rato, eso ahí casi nunca se escribe nada. Porque ahora no están aceptando ofertas sin precualificación. Right? So, la línea 97 puede escribir 5, que es lo que es el default, o no escribir nada. 5 o la dejas en blanco. Línea 132 y 133. Esto es si hay un seller financing, o sea, el vendedor está financiando la oferta, o si va a asumir el préstamo. Papá le va a dar el préstamo al hijo. Se marca eso. No es común tampoco, porque ningún papá que le quiere vender el préstamo al muchacho a menos y no sacarle equity a la casa. O sea, 132 y 133, casi nunca se usan. De la línea 135 a la línea 155, ahí están los gastos de cierre desglosados. ¿Cuáles son los gastos de cierre? Ahí están, para el buyer y para el seller. ¿Qué tiene que pagar el seller? ¿Qué tiene que pagar el buyer? ¿Ok? Si usted tiene un gasto adicional, en el caso del PT no pasa porque tiene el sales disclosure, el 695 iría aquí. O aquí. En la línea 140 sí representa al seller. En la 154 sí representa el buyer. Como other, ¿verdad? LPT, Realty, Sales Fee, 695. O si usted trabaja para un team o está en una oficina que está cobrando una cantidad de dinero, pues eso es lo que pone ahí, ¿verdad? Eso es un gasto adicional que va a pagar el buyer en la línea 154. Si lo va a pagar el seller, lo pone en la línea 140, en donde dice other. Pero si su cliente le está preguntando cuáles son mis gastos de cierre, ese es el desglose. ¿Ok? ¿Cómo? No. No. Sí, la oferta no tiene nada que ver con la mentoría. Eso lo trabaja en el Commission Intake Form. 155.
Title, evidence, and insurance. La casa de título tiene, el buyer tiene X cantidad de días, by default 15, para tener un título limpio. Eso lo hace la casa de título. Eso típicamente se deja en blanco. 168. Si el seller va a designar el closing agent. Si lo va a designar el buyer, es la 172. 168 y 172. 168, el seller va a designar el closing agent. Usted cogió la casa de título que aparece en el Matrix. Marca 168. 172, si el buyer. Una cosa ahí. Para conseguir gente como yo, ¿verdad? Hay una diferencia entre lo que es el closing agent y el escrow holder. ¿Ok? El escrow holder está en la línea arriba, en la línea número 9. Uh-huh. ¿Verdad? El closing agent es la compañía de título. ¿Ok? Para conseguir gente como, por ejemplo, Cobalt Banker, lo hace mucho, ¿verdad? Watson lo hace mucho porque tienen una compañía de título dentro del brokerage. Ellos aguantan el escrow y te mandan solamente una carta diciendo: ay, yo tengo el escrow. No, tú vas a decir: no, eso no es legal porque yo tengo un unique. Good for you. La diferencia entre escrow holder y closing agent. Para que lo tengan en consideración. Uh-huh. Escrow holder es que está aguantando el escrow. El closing agent, y eso cambió hace poco. Porque no querían, como que habían compradores que no querían utilizar alguna compañía de título de vendedor, no sé por qué, más fácil, ¿verdad? Ya lo dividieron. Closing agent está arriba y el closing agent está abajo, pero no hay forma de decir quién es el closing agent. Ese es el problema del contrato. Uh-huh. Y otra cosa, hay ciertos gastos de cierre que absorbe el seller si usted marca la línea 168. Que pasan al buyer si usa la línea 172. Para darle más o menos un cálculo, ¿verdad? Se calcula básicamente en los primeros $100,000 multiplicados por $5 por cada 100,000, ¿verdad? $500, ¿verdad? Y todo lo que esté por encima de eso es 5.75, ¿verdad? Entonces, en una propiedad, por ejemplo, $300,000 le cuesta al buyer más o menos unos $1,500, $1,800 más caro que el closing, porque quieren marcar una línea equivocada. Uh-huh. Pero si quieren tener más control, es decir, mira, saber qué es lo que cierre esto. Exacto. Y hablan con el comprador y le dicen: mira, sí, para acá estamos $1,800, pero vamos a tener lo que va a cerrar esto. Uh-huh. Y la verdad es que en la mayoría de los casos usted no tiene que tener esa conversación porque los gastos de cierre son desconocidos hasta el final, ¿verdad? Entonces, es algo que de interés saberlo, pero tampoco es como que usted se va a matar su deal, ¿right? Pues tengan cuidado con ese. Sí. Una de las líneas que deben tener más cuidado, ¿cuál es? Línea 174 es para compras de Miami-Dade, el buyer es el que escoge el closing agent. Si usted va a vender en Miami, la línea 174 hay que marcarla. Línea 184, garantía de la casa. Casi siempre se marca NA. No aplicable. ¿Ok? Línea 184, garantía de la... A menos que el seller esté ofreciendo un incentivo o para hacer su oferta fuerte, voy a pagar una garantía. Pues ya sabe que tiene un aire acondicionado que está medio... ¿verdad? Entonces dice, mira, en vez de gastar los $7,000 uh-huh. en un aire acondicionado, vamos a pagar $500 en un guante y el comprador se va a sentir... ¿Entienden? Pero si ellos vienen a reparar el aire acondicionado, no funciona, se lo reemplaza. Sí. Y ahí, pues, es importante que su cliente escoja la compañía de que va a comprar la garantía, si la va a comprar. Usted puede sugerirle algunas, pero lo ideal es que el cliente lo haga. ¿Y eso por parte de aire, parte de quién? ¿Del buyer o del seller? Tú escoges, mira, buyer o seller. Buyer, seller. Si tú se la pones a un seller, te van a sacar la oferta. En este mercado te van a decir no. Hay un punto de negocio. Tal. Uh-huh. Sí. Es un punto de negociación. Es un punto de negociación. No es común usarlo en este mercado, pero está ahí. Y como se lo puede meter al leasing agent, dice: mira, esté acondicionada, lo va a pasar. Porque no le compramos un warranty. Y te ahorras el dolor de cabeza y mi comprador tiene
una garantía. Cuando yo compré, me pasó, nunca me lo ofrecieron y yo gasté unos buenos dinero en aire acondicionado 2 meses después de comprar la casa. Línea 194. Seller va a pagar los gastos de la propiedad, taxes y todo eso hasta el día de cierre y buyer va a pagar el resto del año. Es la más común, la línea 194. La línea 196 es cuando el seller va a pagarlo todo. Los assessments y todas las cosas que haya pendientes. Pasa mucho en los condos que están reconstruyendo las escaleras. Ellos le pasan un assessment, ¿verdad? Por 15 especial. Y tienen que pagar 5 mil por cada cuarto. Entonces, cuando ustedes están vendiendo, no hay ningún problema. Compran y 2 meses después tienen que pagar 5 mil dólares. Entonces, ese es el problema. ¿Verdad? Si ustedes dicen, mira, me lo pagas todo en frente, o el comprador lo va a pagar después. Típicamente se marca la A, que cada cual pague su parte. Pero cuando hay sitios así con special assessments, una demanda por los techos, en Celebration pasó por mucho tiempo, ¿ah? Busco, yo siempre cuando se puede negociar 196 y que el seller pague todo. Esto no es tan fácil nada, ¿verdad? Esto no es tan fácil como enseñar casa y grabarse videito. Cerca de aquí. Ajá. Línea 229, y vas a saltar todo. Ah, sí, sí, porque estoy en las que estamos, las que marcamos solamente. Es un truquito, ¿verdad? Porque no tiene nada que llenar. Energy brochure. ¿Verdad? La única compañía que yo he visto que hasta el momento incluye el energy brochure con uno de los disclosures es LPT. ¿Verdad? Y déjame decir cómo explica. Si ustedes leen la línea, dice que el buyer reconoce que le entregaron el brochure. Yo se lo he entregado a alguien en el salón cuando hacen. Nunca. Esa oferta no entregaron. Esa oferta que aceptaron, ese contrato que le aceptaron, si se hubiese metido un problema, cualquier abogado, ¡pum! Por ahí se la tumba. Bueno, pero firmó que lo aceptó. Si no hubiese firmado. No, pero tú dices que él lo hizo. Cuando usted contrata un abogado, el abogado busca quién tiene el paquete, los consejos que quiere. A él no le interesa si es el listing agent, si es el buyer o si es el seller. Alguien va a pagar. ¿Verdad? Y en este caso está pagando el buyer, porque el buyer agent, porque dijo que le habían dicho eso. Y es algo bien sencillo. Ahora el LPT, cuando usted lo pone en los documentos que trae la compañía, lo van a ver. Lo van a ver. Línea. La primera compañía en 20 años que yo veo que lo incluye con documentos. Seguimos, que el tiempo apremia. Línea 225. Línea 225. Esto es sobre zonas inundables. Ok, by default son 20 días que tiene el buyer para averiguar si la zona es inundable o no. Ya usted se lo dijo antes, ¿verdad? Y esto aplica más para cuando está comprando lote en la playa o en algún lugar donde parte del lote esté dentro del agua. Que eso es la línea costera, ¿verdad? Lo demás usted se lo lee. Línea 261, súper importante para negociación, tiempo de inspección. Ok. Si la deja en blanco, son 15 días para inspeccionar la casa y el listing agent le va a decir que no la quiere. Porque ningún listing agent le va a dar a usted el beneficio de 15 días para que usted decida si se quita o no. ¿Ok? En un mercado competente de 3 a 5 días, llama a su inspector, no ponga ahí 2 días y su inspector no puede ir en 5 días porque ya se colgó las patas. Llama a su inspector, mire, usted puede ir a ver esa casa mañana. Hoy mismo voy. Perfecto. 3 días. ¿Ok? Eso es. Esa es la cantidad de días que necesitas para hacer la inspección y decidir si continúa, negocia o te quita. ¿Ok? Si tienes 7 días, tienes 7 días para tener la inspección, estudiarla y tomar una decisión. No me vengas a tomar la decisión el día 15. Se te fue el tiempo hace rato. Es responsabilidad del cliente leer la inspección. Usted se la puede explicar, pero créame que el que busca encuentra y usted se puede disparar en el pie. Porque son casas as is. ¿Ok? Hay cosas. Usted no va a ir a una casa as is y le va a decir, me la tienes que pintar, cambiarle la alfombra, ponerle las bombillas LED. Come on, people. Es una casa as is. Yo, por lo menos, lo que yo hago con mis clientes es que yo le digo, yo voy a leer la inspección y te voy a dar recomendaciones y tú decides. Y yo lo que miro son aspectos de seguridad. El toilet está bailando. Eso hay que arreglarlo. Hay unos cables sueltos así en la pared del cuarto del bebé. Eso hay que arreglarlo. La caja de breaker está abierta.
Hay un nido de mapache en el ático. Los tubos del heater no están conectados en el ático. Hicieron una cocina nueva y pasaron tubos de polibutileno por el techo en vez de pasar tubos PVC. Eso hay que arreglarlo. ¿Ok? Son problemas de seguridad mayores. Ahora, ¿la pared está sucia? No. ¿Esto está pelado? No. ¿Hay un roto en la pared? Keep it simple. Si su cliente quiere negociar, usted negocia, ¿verdad? Pero estamos en el contrato, la negociación es otra clase. Seguimos. De ahí en adelante, léalo, 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 léalo. Línea 588, 589. Todos los adendum que van con la oferta. Márquelo. El único que no aparece aquí, que yo siempre lo tengo que escribir, y yo no entiendo por qué no lo ponen, es el Seller Property Disclosure. Ok. Términos adicionales. Todo el papel lo aguanta. El Seller va a dar 6%, 5%. Contrato contingente a aprobación de paneles solares, que preguntaron por aquí por el Zoom. Lo que sea. Lo aguanta el papel. Mire, rapidito. Aquí en doble, lo vemos después, pero doble tiene una parte de cláusulas. Y usted ya puede agregar varias cláusulas allí, como por ejemplo, seller to pay 3% over a buyer closing cost, toda esa información, usted lo puede colocar aquí para que entonces pueda, cuando vaya a escribir estas cositas así, pues ya automáticamente se autoproporciona. Graba. Grabas, ¿verdad? Ya save. ¿Qué usted le hace a la oferta después que la tiene lista? Yo todavía se la mando a alguien que me la revise. José, ¿puedes mirar esta oferta rapidito un momentito? Yo hago eso. Porque soy humano, cometo errores. La llené con prisa, estoy nervioso, la nena vino, me preguntó algo de álgebra, me puse a... Things happen. So, no la envíe sin revisarla. Y si tiene un colega, que el colega se la revise. ¿Ok? Y creo que no nos va a dar tiempo para los otros adendum, que son bastante simples, ¿verdad? Pero hasta ahí la clase de contrato. Dudas, preguntas por el chat. Y mire, acaba de llegar 3 minutos de break. Eso, allí. Wow. Así que tienen 5 minutitos para que vayan a esa vez.